¿Ya? Hola, hola, nos volvemos a conectar en esta segunda hora de fútbol, la hora para presenciar los partidos de la tercera división de esta Liga Libre Clausura en este campo 2 del Jockey Club del Perú, puerta número 4. Se enfrentan el equipo Juventus y Alianza Femenino por la semifinal nuevamente de la tercera división. En el otro partido, la otra semifinal, dos equipos con bastante historia en esta Liga Libre, Urmacapa y Molineras, ya dieron comienzo a su partido. Vamos a ir en la narración cómo se lleva ese partido y vamos a comentar si es que existe algún gol en los próximos minutos. En la narración el día de hoy, el gran Giorgino va a contar los pormenores de este partido entre Juventus y Alianza Femenino. Hola, Giorgino. ¿Qué tal, Mavi? Estamos listos para presenciar la semifinal entre Juventus con su tradicional uniforme bianconero y también al cuadro de Alianza Femenino, el cuadro blanquiazul, que ayer transmitimos su partido ante Sporting Club J. Mori, donde le ganó por 5-0. Así que veremos. Lindo encuentro, Mabe, de buen juego. Así que estaremos muy atentos a todo lo que suceda. Dos equipos Giorgino tradicionales del fútbol de varones, Alianza Femenino representando los colores de la Alianza Lima y ya sabemos todos de la grandeza del equipo italiano, la Juventus. Vamos a ver un partidazo que me parece a mí va a estar mejor que los partidos de hombres. Ajá, al parecer ya juega Alianza Femenino, ya la tiene Kimberly, va Kimberly a la marca Berta San Martín, la tiene Jessica Becci. Becci contra Saraí, Gregoria la tiene, Gregoria que va, Gregoria con zurda, Saraí, sigue Saraí, se apoya, reinicia el juego con Roselyn, Roselyn se apoya con Alejandra, Alejandra y sale la presión de Juventus, Roselyn que no puede, Becci, Kimberly, Alianza Lima, Alianza Femenino, recordemos está con chaleco verde, Saraí, presión de Juventus, la tiene Ferreira, era Aldana quien despachaba ese derechazo y presiona Juventus la salida de Alianza. La tiene Jessica Mirilla. Saraí se conecta con Kimberly. A la marca Babichi, la número 10 de Juventus. Disparado por ahí Kimberly. En el arco se encuentra de Juventus Jackie con la número 1. ¿Cuál es Saraí? Despeja Jackie. No hay conexión con sus delanteras. La número 5, Jessica Cajavilca, ni Berta San Martín. La arquera Iliana. Cuidado, atención en la salida ahí del cuadro blanquiazul. Saca Iliana, pase para Gregoria, Mireia que cubre, Aldana que apoya, Jessica, Becci. La tiene Becci. Falso contacto con Berta San Martín. Lateral Alba para el cuadro blanquiazul. Se complicaba el equipo de Alianza Femenino en la salida, pero finalmente terminaron por hacerlo bien. Casi termina en una acción de peligro para el equipo blanquiazul. Ajá. Para el cuadro bianconero la tiene Gregoria. Gregoria se apoya con Saraí, falso contacto. Aquí la tiene Jessica Cajavilca. Se conecta con Berta. El banco le pedía que avanzara por la banda derecha a Jessica Cajavilca. Ya la tiene Jessica Chumacea. Saca Berta, la pelota es para Aldana, atención, Aldana, como venía, despachó el derechazo nuevamente, otro susto que acaba de pasar el cuadro de Alianza Femenino, seguimos 0-0. Qué buen derechazo de la jugadora número 8, Aldana Ferreira, que termina por pasar muy cerca del arco blanquiazul. No cantaron el primer gol, pero estuvo bastante cerca. Ajá, no contamos el primer gol, pero seguro ya estará por llegar. La tiene Jocelyn, la presiona Berta San Martín. La tiene Jessica Chumacedo. Saca Kimberly, Becci. Cubre Roselyn. Y saque de arco, Nisa Moda pelotera. Se mueve el marcador en el partido del lado. Me parece que es la jugadora Cuete
que es la que mete el gol y descuenta, más que descuenta, abre el marcador para Usma Capa. Ajá, entonces abre el marcador. Recordemos que Usma Capa y Molinera se enfrentaron en fase de grupos y ganó Usma Capa por 2-1. Mientras acá seguimos 0-0, va a sacar Alejandra. Alejandra, pase para Mariana, Mireia que cubre, el balón suelto en el área, Gregoria que intenta pegarle, cubre la capitana Mireia. Importante, se acerca el equipo de Alianza, tocando, buscando esa pelota. Me parece que todas las jugadas de hoy tienen que pasar por los pies de Saraí para que se conviertan en peligrosas. Bien dice, centro de Saraí, el balón quedaba ahí en solitario y atajó Jackie. Pase para Berta San Martín en el área, Alejandra que despeja, balón suelto en el área, en el aire, ya la para Saraí, se conecta con Kimberly, por la banda derecha, Kimberly toca con Saraí, Jessica Chumacedo, Kimberly, Kimberly con derecha, sigue Kimberly, pasa Kimberly, cubre Mireia, y ya la tiene de nuevo Jackie, 0-0, saca Jackie. Pasa Aldana, se apoya con Jessica Cajavilca, Aldana con el enganche ante Mariana, Jessica Cajavilca para pegarle, Jessica con el centro, despeja Alejandra, Bechi que intenta, de nuevo Bechi, atenta, Iliana, la arquera blanquiazul. Seguro la arquera era un derechazo con poca potencia, pero podía complicarla muy bien la arquera de Lanza Lima, controlando ese balón y saliendo seguro para ver si puede el equipo Alianza descontar en este marcador. Cuidado, Mabe, que ya van constantes errores en salida por parte del cuadro de Alianza Femenino. Y la presión es constante de Juventus. Saca Roselyn. Ya la tiene Kimberly. Gira Kimberly. Pase para Gregoria. Atenta Jackie. Saque largo. En el medio Saraí. Se intenta conectar con Mariana. Saca Aldana. Para Berta San Martín. No puede. Roselyn que devuelve con el muslo. Mariana. Jessica, Mariana, el balón suelto, veremos quién lo caza, la tiene Saraí, Saraí con Mariana, Mariana, Jessica, Bechi, sigue Bechi, mal control, la tiene Kimberly, Kimberly que gire para pegarle, Kimberly, la tiene Roselyn, la perdió Roselyn, presionan a Saraí, sigue entre dos, falta entre Jessica Cajavilca y Berta San Martín, ante Saraí, la capitana de Alianza Femenino. Tiene jugadoras para pegarle en pelota parada. Excelente. Veremos quién va, Alejandra o Saraí. Las dos jugadoras muy peligrosas, tanto Alejandra como Saraí, tienen muy buena pegada. Ya disfrutamos de estas patadas el día de ayer. Vamos a ver después de este tiro libre. ¡Atención, Alejandra! Llegó el primero es para el cuadro blanquiazul, gol de Kimberly, no pudo sostener el tiro libre, el remate fortísimo de Alejandra, no la puede contener Jackie, el rebote atenta a la jugadora blanquiazul, Kimberly, marca el gol, es por ahí, se una campeona, toma, es por ahí, Mabe. Un tiro libre con poca potencia, no puede controlar en una primera instancia la arquera, finalmente suelta el rebote y es la jugadora Kimberly, la que tiene que empujar nada más esa pelota para concretar el 1-0 para Alianza. Atenta entonces la delantera y respondía entonces Juventus con el tiro peligroso de Jessica Cajavilca, la número 5, lateral. Berta San Martín en el área, atención. Jessica Chumacero. Jessica, no la pierdes, saca Saraí a correr con Gregoria. Mireia que cubre y Jackie para tenerla. Jackie despeja, buscando a Jessica Cajavilca. Bechi primero. Bechi conecta con Jessica Cajavilca, que pone el cuerpo. La marca es de Mariana. Y lateral, lateral Alba para el cuadro blanquiazul, que gana por 1-0. Te decía, Yorino, qué buen control de la número 5. Termina por ir a un lateral, pero quería rescatar ese muy buen gesto técnico de la jugadora de la Juventus. Ajá. Pase largo para Mariana. Va Mariana. Sale Jackie, atenta. La arquera de Juventus. Aldana con la número 8. Aldana por la banda derecha. Presiona Mariana. Aldana se conecta con Jessica Cajavilca en el área. Cuidado. Y lateral. Interesante recorrido que hace Mariana, la jugadora de Alianza Femenino, por la banda derecha. Ya la tiene Alejandra. Mireia que despeja. Pase para Jessica Chumacero. Becky. Roselyn la deja. Alejandra. Gregoria. Gregoria, Bechi,
Aldana. Bechi. No la deja salir. Jessica Cajavilca. Jessica con el centro para Berta San Martín. Veremos. La tiene Kimberly, la autora del gol que despeja, apoyando en defensa. Por el momento el asedio es de Juventus. Va el cuadro benconero. Te cuento, Giorgino, que Juventus viene de ganar ayer al equipo de Respondonas en un partido interesante, pero que pudo sacar adelante. Terminó marcando 4 goles y el marcador terminó 4-1 para el equipo de la Juventus. Tiene el equipo de Respondonas, ¡cuidado! ¡Ay, excelente acción! Empieza a funcionar mejor el tiki-taka de Alianza Femenino. Casi llega el segundo por los pies de Gregoria. Habían abierto toda la defensa. Y cuidado aquí con el disparo de Kimberly. Casi cantamos el segundo, Mae. Sobre la jugada anterior, qué buenas paredes que se armaron ahí. Como tú bien comentas, Berlino, abrieron la defensa, llegó por el medio. Y para rescatar muy rápido al arquero de la Juventus, sale a apurar a la delantera, lo cual genera que no pueda pegarle de lleno y se vaya por el lado izquierdo del arco. Buena cobertura entonces de la arquera, que no dejó patear con comodidad a Gregoria. Sigue ganando Alianza Femenino 1-0 en esta semifinal de la tercera división. Jessica Cajavilca saca a Roselyn. Bechi, que no puede controlar, saca a Mariana en todo el campo. Cubre Aldana. Cubre Aldana, lateral Alba. Lateral a favor del cuadro bianconero, al cuadro de la Juventus. Yorino, te cuento también que nos pueden seguir nuevamente por nuestras redes, Liga Femeninas F7. Nos manda acá algunos saludos la señorita Esmireil Ale. ¿En qué lugar juega? Nos pregunta Yorino, ¿dónde estamos? En las canchas del Jockey Club del Perú. El ingreso es por la puerta 4 en la Avenida del Derby. La entrada es totalmente gratis. Juega Alianza versus Juventus y lo está ganando el cuadro blanquiazul por 1-0. El gol lo hizo Kimberly. Aldana. La tiene Jessica Cajavilca. 2-2. Jessica para pegarle. Roselyn que se interpone. Saca Alejandra. Kimberly. La baja. Kimberly que lucha contra Jessica. Chumacedo. Se apoya con Saraí. Saraí con Mariana. Avanza Alianza en el área. Mariana hace la personal. Cubre Jessica. Y es saque de arco de fruta en flor. Delicias saludables. Lindo ambiente, Mabe. Saca Yaki. La tiene Saraí. Berta San Martín. Jessica Javirca con el hombro. Mira tú. Sigue Berta. Despeja Alejandra. No quiere peligro en su área. Kimberly. Kimberly de cabeza. Excelente. Con Gregoria. Gregoria intenta sacar el centro. Excelente en la cobertura también por la banda derecha. Aldana. Aldana con el balón, le sobrepasa a Saraí. Berta San Martín. Berta se apoya con Bechi. Bechi no puede conectarse. La tiene Gregoria. Perdió con Aldana. Sigue Aldana. Veremos. Puede venir el empate. Aldana. Se recuperó Gregoria. Excelente. Oh, cuidado acá, Iliana. Pasa y sigue pasando sustos. Alianza Femenina. Cubre Mireia ahora la réplica. Seguimos 1-0, Mabe. Alianza Lima tiene que cuidar esas salidas que ya casi le cuestan 3 goles, Giorgino, por querer salir jugando rápido. Termina por cometer errores que no le juegan a favor y por ahí que se puede venir la igualdad. Ja, veremos, Berta San Martín, la falta de Kimberly. Piden calma al banco de suplentes de Juventus. Tiro libre peligroso. Y se encienden las alarmas en el área del cuadro blanquiazul, en el área de Alianza Femenino. Veremos quién le va a pegar, Mabe, si es Aldana, Berta San Martín. O si han preparado algo en sus entrenamientos para mostrarnos el día de hoy en estas semifinales por la tercera división. Va Berta, jugada preparada, Jessica Cajavilca que le pega. ¡Balón! ¡Gol de Juventus! Llega otro gol, es por ahí, sea una campeona, toma, es por ahí. Lo hizo la número 9, Berta San Martín, y pone el marcador 1-1, Mabe. El gol lo cazó tras un rebote, y acá se escucha todo el público alentando a Berta San Martín, al cuadro de la Juventus. Kimberly intenta sorprender con el remate rasante. 1-1 en estas semifinales por la tercera división. El primer gol lo hizo Kimberly para el cuadro de Alianza Femenino, y el empate acaba de llegar con el disparo, con el derechazo tremendo de Berta San Martín. Va a sacar Saraí. Saraí en el córner. Saraí
Jackie en dos tiempos. En este primer tiempo estamos 1-1. Bien, la arquera segura al primer palo, sale a cortar un córner y no le da chance al equipo de Alianza de poder encontrar una cabeza disponible para rematar al arco. Cuidado aquí, Berta, Ileana, y sale Mariana, no puede, error en salida, cuidado, Mireya, la manda al área, Alejandra, Gregoria. Dura entrada de Berta San Martín contra Alejandra. Se viene un cambio. Acaba de salir Gregoria y pone una nueva jugadora Alianza Femenino. Ya estaremos confirmando quién ha entrado. Ha entrado, parece, Bianca por la banda derecha. Ahora sí se forma el 1-3-3. Sale Alejandra a las manos de Jackie. Segura, tranquila, Jackie. Dorino, si Juventus quiere empatar este partido, va a tener que buscar a la jugadora número 8, Aldana Ferreira Perón. Dorino, no empatar, sino ponerse adelante en el marcador, me refería. Va a tener que buscar a la número 8, Aldana Ferreira, que es quien por derecha ha hecho más daño con esos desbordes, e incluso haciendo el desborde y la entrada hacia el medio para pegarle de izquierda. Ajá, con el balón Alejandra, no se habla ni con Rosalind ni con Ileana. 1-1. El gol lo hizo para Alianza Femenino Kimberly. Y el gol para Juventus lo hizo Berta San Martín, la número 9. La tiene Saraí, lleva Saraí, se apoya con Bianca. Bianca con Kimberly por la banda derecha. Cubre Mireya, lateral, a favor del cuadro bianconero. Y lo va a hacer Jessica Chumacero. Saca Jessica Kimberly, mal saque. Y lateral a favor de Alianza Femenino, que se acerca al área. Y lo va a hacer Saraí. De manos. Saca Saraí para Bianca de cabeza. Jackie a cubrir ese balón. Saca Jackie buscando a Berta San Martín. Largo balón. La para Berta. Gran control de Berta. Sigue Berta San Martín en el centro, Rosalind la recupera, Saraí, va a salir Saraí, comanda el ataque Saraí, la tiene con Kimberly, excelente quite de Mireya, réplica de Juventus, pasa Jessica Cajavilcas, apoya con Jessica Chumacero, centro, se la perdió abajo ahí en el área, la número 9 Berta San Martín, y toda la banca ha cantado el segundo del equipo bianconero, Mabe. Sí, claro, Georgino, es que estaba a puertas de hacer el segundo gol, volteando el partido, finalmente no le puede dar, qué mala suerte de cara a la Juventus. No le da, no la conecta y no la puede empujar, era un gol cantado. Ajá, se acaba de perder entonces el gol de la ventaja, el cuadro bianconero. En los pies la tenía Berta San Martín y parece ser que se le hizo otro cambio. Ya estarás comentando, Mabe, lateral para Alianza Femenino y lo va a hacer Bianca, lateral Alba. Falta. Y se viene un cambio para Alianza Femenino. Se va a salir Rosalind y va a entrar Jessica. Ah, perdón, Mari. Va a entrar, ya ingresó Mari, le pega Jessica Chumacero, la jugadora de Juventus. 1-1 el encuentro, las semifinales por la tercera división. Y la barra de Aldana despierta, saca Alejandra, pelota para Kimberly, Kimberly que la lucha, se apoya con Mariana, le pega Mariana. El tiro desviado, agradecemos a los que hacen posible esa transmisión, a nosotras, que está fomentando la campaña, cambiemos juntos el bullying por loving. Ya la tiene Berta San Martín, despeja Alejandra, Jessica Chumacero por la banda izquierda, intenta conectarse, la tiene Saraí por el cuadro de Alianza, Saraí, sigue Saraí que pega Saraí. ¿Cómo están los bancos de suplentes, Mabe? Del lado de la Juventus son las jugadoras las que alientan a su equipo, pidiendo calma
y buscando ese segundo gol que les da tranquilidad del lado de Alianza. La entrenadora está parada justo en la línea, dando algunas indicaciones, pero está tranquila. Ajá, gracias. Y tiro libre, un nuevo tiro libre peligroso. Y recordemos que a través de una pelota parada, no el tiro directo, sino a través de un rebote, llegó el gol del empate. Ahí conversan la jugadora número 8, Aldana Ferreira, la número 9, Berta San Martín. Y también está Jessica Cajavilca. Veremos, va Berta, Berta le pone la pelota a Jessica. Era jugada preparada, Mae. Le pegó con el borde externo del pie derecho. Cerca, pasa el susto Alianza Femenino. Vamos a ver cómo sale Alianza, que no se complique, porque podría jugarle en contra y terminar complicando a su arquera. Alejandra, balón en el área, Kimberly. De media vuelta, no podía atrapar la mirilla. Excelente media vuelta de Kimberly, sacó el zurdazo, casi llega el segundo para Alianza y el segundo también en su cuenta, Mabe. Y en dos toques, Georgina llegaron al arco de la arquera de la Juventus. Un saque largo, una buena media vuelta. Cuidado, se viene el disparo de Berta. Ya la tiene Iliana. Saca Iliana el largo con su mano. No puede conectarse con su compañera Kimberly, la autora del primer gol, Jessica Chumacero. Jessica golpea en el cuerpo de Kimberly. Sigue Jessica. No intenta conectarse ni con Aldana ni con Berta San Martín. Aldana tiene que aparecer, Georgina. Había sido muy peligrosa por esta banda derecha. Estos últimos minutos se ha recostado más bien en la defensa de la Juventus. Ya no está apareciendo con tanta continuidad. Lo que... ¡Espérame que te corte! ¡Y se venía! Había un mal intento de rechazo por parte de Mari. La tuvo Jessica Cajavilca en sus pies, estuvo el segundo y el balón salió ligeramente desviado. Se perdió el 2-1 la Juventus. Seguimos 1-1, saca Alejandra. Kimberly, Bechi. Finalmente cobra mano de Mireya, la capitana del cuadro bianconero. Y tiro libre a favor de Alianza Femenino, que veremos si responde con una pelota parada, un tiro directo al arco, a un centro, una jugada preparada para poner el 2-1. El balón lo tiene y lo acomoda Saraí, la capitana del cuadro blanquiazul. Veremos, toma los pasos, tres pasos, la barrera es muy alta. Saraí, palo, y despeja Mirilla. Se acaba de salvar el cuadro de la Juventus. Era el 2-1, Mae. Qué bien de Saraí ese espacio entre la arquera y la barrera, con un tiro sutil pero bastante esquinado, casi llega el segundo para la Juventus. Choca en el palo y no nos permite cantar el gol. Casi cantamos otro gol de Sprite. Y así responde Juventus ahora. Va a ser un lateral centro. Saca Jessica Cajavilca buscando a Aldana. Despeja Alejandra. Traspasa Becky. Se viene la réplica. La tiene Kimberly. Va contra las tres defensoras de Juventus. Va Kimberly. Falta en ataque. Se recuperaron muy bien las tres defensas luego de haber fallado. La ganó por arriba la delantera, pero finalmente se recuestan muy bien las tres defensas y terminan quitándole el balón. Y acaba de finalizar el primer tiempo. 1-1 entre Juventus versus Alianza Femenina. Dios.
Gorda. Cuatro ojos. Enana. Tonta. Rara. Creída. Carefreno. Pecosa. Zapa. Para. Pusiste mi seguridad a prueba. Y lo que hiciste fue fortalecerme. Soy Mariana. Me dicen gorda. Pero créeme que mi actitud y personalidad pesan más que tus palabras. Aquí estoy, siendo yo, mi corazón. Yo soy Isabel. Algunos me dicen cuatro ojos porque veo el mundo diferente. Pero para mí es sinónimo de amistad. Soy Vale. Así se ríe porque soy bajita. Alcanzo siempre lo quiero y hasta más. No necesito tu aprobación. ¿Tienes algo más para decirme? A mí. Y a mí. Nuestro poder está por dentro. Y juntas es más fuerte. Con nuestra seguridad y confianza, nosotras cambiamos el bullying por loving. La verdad que estoy súper motivada esto del campeonato. Yo creo que a todas las chicas del equipo, inclusive a todos los trabajadores que nos siguen, ¿no? En todas las pantallas proyectamos las mejores jugadas. La empresa pues es grande, ¿no? Entonces son miles de personas que ven. Y en realidad nos une bastante más como empresa, como colaboradoras. No solamente empoderan a las mujeres, empoderan, tipo, es equidad total. Muy bien, retornamos aquí en la cancha 2, donde están empatando en las semifinales por la tercera división de esta Liga Libre Clausura, Juventus versus Alianza Femenino. El resultado es 1-1. Los goles lo hizo Berta San Martín. Para Juventus y para Alianza Femenino lo hizo Kimberly. Veremos qué nos trae esta segunda parte. Mientras que en el otro campo, si nos acompaña la cámara, están jugando en la otra semifinal por la tercera división entre Usmacapa versus Molineras. Y el resultado es favorable para el cuadro de Usmacapa. Por la cuarta división, ya conocemos a los finalistas. Serán Imprudentes versus el Club Deportivo Tadela. Y por el tercer puesto jugará Sporting Club J. Mori versus Chispitas FC.
Y en el próximo encuentro, en esta misma cancha, tendremos las semifinales de la segunda división entre Quillas FC versus Delfines. Así que atentos, ya saca Berta San Martín. Se quedó en el tejado con lo justo y sale Alianza Lima con Mari. Mari, presión de salida con Gigi Cajavilca. La presión. Casi capitaliza Jessica Cajavilca la presión de su equipo al cuadro de Alianza Femenina. Sale nuevamente vía terrestre Mariana Alejandra. Hay una mano de Jessica Cajavilca. Ya la tiene de nuevo para sacar el tiro libre Alejandra. Agradecemos a De Fruta en Flor, delicias saludables, a De Todo Pet, de todo para tu mascota. Y hay movimiento en el otro campo, parece. Estaremos ya confirmando el resultado. Va a sacar Jackie, la arquera de la Juventus. Saca Jackie. Saca Aldana. Mari. Saraí. Bechi. Mari en el medio con Kimberly. Kimberly pasa Mari por la banda derecha. Y la hace rebotar. La hace rebotar Jessica Chumacero. Saca de manos para jugar en el medio. Intenta. Sigue Berta San Martín. Berta San Martín llevó a Mariana centro. Hizo un paso en falso Jessica Cajavilca en el área. Por eso no pudo llegar. Y en el otro campo hubo un gol de Usma Capa. 2-0. La tiene Juventus. Despeja Alejandra para Alianza. Saca otra vez Jessica. Alejandra. ¿Pero cómo hacemos? ¿Qué hacemos? La misma, sí, las tres, la misma. ¿Con quién juega? J. Mori, Chispitas. Esa es la tercera. Va a sacar Alejandra. Saca Alejandra, la tiene Mariana. Falso contacto con Saraí. Recupera Kimberly. Jessica Cajavilca por la banda izquierda. Jessica se inserta en el área. Jessica en el centro. Y no estaba Berta para conectar el balón. Y este partido sigue 1-1. De manos, lateral Alba. La saca Alejandra. Arriba pide Bianca. La tiene Saraí, domina el balón Saraí, la conduce, viene Mariana que sigue con su velocidad, pasa Bechi, lateral a favor de Juventus. Lateral Dental Cartagena y lo va a hacer Aldana, saca Aldana. Berta, la número 9, la para Saraí, la pierde Berta para pegarla, Berta con otro enganche, Berta, se le escapó el balón, sigue Berta, Kimberly, Saraí pone el pase y Bechi que revienta, quería conectarse Saraí con Bianca, un nuevo lateral Niza, moda pelotera. Agradecemos a En Primera Pasión Echarte, de todo Pet, de todo para tu mascota. Saca Alejandra. Mal saque. Cobra la jueza Carmen Retuerto. Se repliega el club Alianza Femenino. Estamos en la puerta 4 del Jockey Club del Perú. Saca Aldana. Berta San Martín que quería. Alejandra al despeje. Y se conecta con Kimberly. Sigue Kimberly. Ahí atrapa el balón Jackie. Saca Jackie. Sale ahí, recepción en el medio. Bianca, no hay conexión. Saca Mireya. Mari con la rodilla. Seguimos 1-1 en esta semifinal por la tercera división de la Liga Libre Clausura. Jessica Cajavilca quería conectar de cabeza. Desviado. De manos va a jugar Alianza Femenino, lateral Monkey Fit, entrena lo que quieras y donde quieras. Saca Alejandra.
Alejandra, Saraí. Alejandra conectándose con Kimberly. De cabeza devolvió Becky. La pone en alto en el área de Alianza. Saca de cabeza, doble cabeza, tercera cabeza consecutiva. El pase para Bianca. Ya la tiene Jackie, la guardameta de la Juventus. Saca Jackie otra vez por esa banda. Quiere intentar luchar por ahí Berta San Martín. La cubre Alejandra. Lateral, lateral, Niza, moda pelotera. Bianca, Bianca con el taco. Mireia que despeja. Berta. Jessica Cajavilca en el medio. ¿Se apoya o no se apoya? Jessica Cajavilca juega con Jessica Chumacero. La tiene Berta. Alejandra que despeja. Jessica. Pierde en alto. Jugada peligrosa. Tiro libre para Alianza Femenino. Y ya agarró el balón Alejandra Relis. Veremos. Peligro en el área de Juventus. Ya llegó Bianca. También llegó Kimberly. Va Alejandra. Rebote en la barrera. Jackie. Se le terminó yendo el balón. Corner. Corner a favor del cuadro blanquiazul. Vamos a ver de cabeza al gol. A través de un corner. Veremos. Atención, por favor. Acomoda el balón la capitana de Alianza Femenino, Saraí. Saca Saraí, Bianca, la pelota se estriga el travesaño, ahora la tiene Berta, Berta que gana, sigue Berta, pasa Berta, Berta, falta, falta, falta cometida por Mariana ante Berta San Martín, se venía la réplica de una jugada en peligro a favor de Alianza Femenino, llegaba la réplica por parte de Berta San Martín y gana un tiro libre y ya está lista para patear. Aldana Ferreira, la número 8 del cuadro bianconero. Veremos. Va Aldana. Gol de Aldana. Marca la número 8. Pone el 2-1. Marca el gol Spray. Se una campeona. Toma Spray. Y todo el banco bianconero saltó. Y cómo no, excelente tiro libre. Con pierna derecha la puso ahí en el ángulo. 2-1. Saraí en la barrera. Saraí. 2-1. Ahora está el marcador a favor del cuadro de Juventus. Mari. Mariana. 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 No se conecta con Mari. Jessica. Balón al aire. Mari. Bianca. No puede controlar. Bechi. Que despeja. No se hace problemas. 2-1 este encuentro. Mientras que Osma Capa marca uno más en su cuenta. Iván 3-0. Se está colocando en la gran final de la tercera división. Acá Juventus momentáneamente. Jessica que presiona. Saca Mari. Lateral, termina siendo, así lo señala Carmen Retuerto. Acá con él. Saca Mireia. Jessica. Sigue el juego. Saraí, Saraí. Falta de Jessica Cajavilca. Y un nuevo tiro libre. Tiro libre Monkey Fit. Entrena lo que quieras y donde quieras. Saraí, anda. Indicaciones del director técnico de Alianza Femenino. La pelota la acomodó Alejandra. Veremos. Atenta Alejandra. Atención, por favor. Alejandra. Salida de Becky. No puede conectar. Bianca en la salida en falso de la arquera de la Juventus. Cerca estuvo Alianza del empate. Seguimos 2-1. Saque de arco. En primera, Pasión Echarte. Ya la tiene Aldana. Se conecta con Becky. Becky.
exigido. El pase para Aldana. 2-1. Y va a sacar Alianza Femenino con su central Alejandra Relis. Alejandra, Kimberly, Kimberly, sigue Kimberly, media vuelta de Kimberly, va Kimberly por la banda izquierda, sigue Kimberly, la hace rebotar en Bechi y corner, corner de todo pet, de todo para tu mascota, y lo va a hacer Saraí. Mariana, Mariana, mami. Sale Saraí, Kimberly, remató en la pierna de Berta San Martín. La jugadora de la Juventus quedó un poco sentida. Seguimos 2-1. Va a sacar Mireia. Saca Mireia con Jessica Chumacero. Jessica engancha. Jessica, cambio para Aldana. Libre Aldana por la banda derecha. Aldana pasa, Mariana. Sigue Aldana. Berta. Berta, y acá toda la banca se levanta. Cantado en el tercero. Berta, estuvo en tus pies. El 3-1. Saca Alejandra. Kimberly recepciona. Saca Jessica. Jessica Cajavilca ahora. Mari, recupera Mari. Mari con el medio. Lateral Alba para Alianza Lima. Saca a Mari. Saraí, la falta de Bechi. Tiro libre. Bianca, atenta, atenta, nada más. Veremos. Esta vez la acomoda Saraí, la número 8. La capitana de Alianza Femenino. Veremos si puede llegar el empate. 2-1, el encuentro. Saraí por encima del arco que custodia Yaki. Va a sacar Yaki. Y lo juega con Jessica por la vía terrestre. Jessica con el centro para Berta San Martín. Jessica Cajavilca. Jessica Cajavilca con el cambio. Bechi. Mari. Mari. Despeja. Jessica. Sigue Jessica. Va Jessica. Jessica Cajavilca. Cajavilca en el área. Centro con zurda. Se le escapa a Mari. Jessica que golpeó el balón. La cubre. Y lateral a favor. El cuadro bianconero. Al parecer va a ser un lateral centro. Va a sacar Jessica Cajavilca. Centro. Conectaba de cabeza a Berta San Martín. Saca Alejandra. Se conecta con Mariana. Supera a Bechi. Sigue Mariana. Pasa Mariana. Va Mariana con pura velocidad. Se le acabó el campo. La tiene Jessica Chumacero. Jessica, Mari. Mari no puede conectarse con Bianca. Este encuentro sigue 2-1 en las semifinales de la tercera división. Que no salga por ahí. Zonal, Bianca, Zonal, va. Sí, Zonal. Jackie, Saraí, no puede. Berta San Martín, Berta, entre tres Berta, no puede. Aldana, no puede controlar. Aldana, el pase para Berta San Martín. Engancha Berta. Veremos. Berta. Berta con la media vuelta. Pase con zurda. Exigido. Pase para Aldana. Y el público aplaude la jugada de Berta. Alejandra para sacar. Y la presión de la Juventus. Kimberly. Kimberly intenta hacerle un caño ahí a Mireia. Corner. Corner de fruta en flor. Delicias saludables. Saca Saraí. Bianca. Y no puede capturarla Alejandra. La tiene Jessica Chumacero. Saca Jessica por la banda derecha. Jessica Cajavilca ahora. Mari que quita. Berta que la tiene. Berta se apoya con Aldana. Perfecto el pase. Aldana con la guacha ante Mariana. Sigue Aldana. Bechi en la cabeza pegada del balón de Mari.
Salvadora, saca Alejandra con el cambio para Bianca, no puede, Jessica Chumacero, recupera Mari, Bianca, y el balón se pierde por la banda derecha, lateral a favor del cuadro blanquiazul, saca Mari. Y falta de Bechi contra Kimberly. Nuevo tiro libre para Alianza Femenina. Veremos si llega el empate. 2-1 es el marcador de este tremendo partido. Muy intenso. Bianca, Bianca. Tranquila, respira, respira. Saraí, entre, Saraí, ya, apoye. Va Bianca. Ay, en la cara golpeaba el balón otra vez. Y otra mano. Mano en el tiro de Alejandra, de la mano era de Jessica Chumacero. Acaricia el balón. Tiro libre. Tiro libre, nosotras. Cambiemos juntas el bullying por loving. Atención, por favor. Se viene el tiro libre de Alianza Femenino. Va Alejandra. Y cerca. Cerca ahí el público. Cómo se iba ese balón del arco que custodia Yaki. Seguimos. 2-1 a favor de Juventus. Juega Mireia. Aldana en el medio de nuevo con Mireia. Mireia. Saraí. Bianca. Saraí. Sigue Saraí. No hay falta. Va Bechi. Bechi recupera Mari. Mari. Pasa Mari. Sigue Mari. Y falta. Falta contra Mari. Falta contra Mari. Falta contra Mari. Y es un nuevo y el tercer tiro libre consecutivo para Alianza Femenino. Y esta vez va a ser ahí y ya no Alejandra. Tiro libre, tiro libre. Monkey Fit, entrena lo que quieras y donde quieras. Atención, se viene Saraí. Golpea en la humanidad de Jessica Cajavilca. De manos, lateral Alba. Va a sacar yes, Mari. Jessica Cajavilca que devuelve. Alejandra que le pega. Tremendo partido. Aprovechamos en agradecer a Alba, Adidas, a Dental Cartagena. A En Primera, Pasión Echarte. Saca Yaki. Y despeja. No encuentra a ninguna de sus delanteras. Ni Berta San Martín, ni Jessica Cajavilca. Alejandra. Por el medio. Becky. Becky, Berta. Berta San Martín la cubre. La guarda Berta. A la marca van las jugadoras de Alianza. Recupera ahora Alianza Femenino con Kimberly. Sigue Kimberly. Mireia. Mireia. Sale con calma Mireia. Con clase. La tiene Berta. 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 La marca de Alejandra. ¡Berta! Iliana. Iliana. Un saque largo con la mano. Bechi que devuelve. Otra vez Berta. Falla en el control. Lateral a favor de Alianza Femenino. La saca Alejandra. La tiene Mariana. Mariana. Mariana en el medio. La tiene para Saraí. Vamos a ver. Saraí. Jessica que devuelve. Sigue Mariana. Velocidad de Mariana. Pasa Mariana. Sale la arquera bianconera Jackie. Saca Jackie. Agradecemos a Disfruta en Flor, delicias saludables. El encuentro está 2-1. Saraí. Saraí, falso contacto con su compañera Mari. Mari que se recupera. Jessica, la empalma. Jessica, excelente para Jessica Cajavilca. Centro, muy largo para Berta San Martín. Pone el cuerpo Mariana, que apoya en defensa. Alejandra. Lateral Alba. Alejandra. Kimberly. Va Kimberly. Sigue Kimberly. Que le pega Kimberly. Sorpresivo remate de derecha. Seguimos 2-1 a favor de Juventus. Mireia. Aldana. Alejandra se anticipa. Sigue Alejandra. Mariana. Bechi. Mariana. Berta. En el medio. La recupera Alianza, recupera rápido Juventus y lateral a favor del cuadro bianconero. Lateral Alba, Jessica Cajavilca, Mari que devuelve,
La tiene Saraí sola en el medio. Saraí no puede conectarse. Recupera el Dana. Jessica Cajavirca. Jessica. Berta. Iliana. Tapadón. Becky. Bechi. Tapadón de Iliana. Evita el tercero del equipo de la Juventus. Seguimos 2-1. Saca Alejandra. Atiende Mariana. Saraí. Jessica Cajavirca, Berta San Martín, va Jessica Cajavirca, Jessica con el taco, Berta gira, Aldana, ahí está Aldana, palo, y no es el tercero, empalma Aldana, Berta, y en coro, pasaba cerca el tercero de... El cuadro de la Juventus, ya la tiene Kimberly. Va Kimberly, disparo. Y al córner. Se viene un cambio para Alianza Femenina. Después entonces el cambio, va a sacar el córner. Córner Monkey Fit. Entrena donde quieras y lo que quieras. Saca a Saraí en las manos de Becky. Saca Yaki. Señoras y señores, ha finalizado el encuentro. Ha ganado Juventus por 2-1. Los goles de Berta San Martín y de Aldana le dan la victoria al cuadro bianconero que se instala en la final, donde ya también está Opa Capa. Nos vemos el otro sábado para presenciar la final entonces por la tercera división. Por el tercer puesto serán Molineras versus Alianza Femenina. En unos minutos estaremos con la otra semifinal, pero esta vez por la segunda división de esta Liga Libre Clausura entre Quillas FC versus Delfines.